Buenas tardes a todos mis seguidores. Aprovechando la tarde de solito, voy a trabajar este Siku Tiger Bag, un regalo de un amigo, de Manuel Osorio. Un saludo. Aquí está, estaba en un colador, lo pasé a maceta y ha reducido bastante la hoja. Ya lleva casi un añito aquí. Y lo vamos a trabajar. Vamos a hacer un defoliado primero. Este está el sustrato del que ya subo en otro de mis vídeos, en grava volcánica, pómice. No, pómice no, lleva este. Arlita, grava volcánica, ¿vale? Entonces, en un principio vamos a coger, lo vamos a retrasar la brotación. Está brotando fuerte ahora. Vale. Y vamos a retrasar, vamos a pinzar y dejar solamente las dos últimas hojas. Primero empezamos con el pinzado, empezamos con la primera rama. ¿Vale? Vamos a acercar un poquito. Entonces, estamos con la primera rama de aquí, ¿vale? Vamos con el pinzado, dejamos las hojas que estén más pegadas atrás a la rama, ¿vale? Vamos, larga. Vamos a hacer varias cosas en este chico. Vamos a injertarle también estos esquejes, también que me lo dio, esquejes, ¿vale? Se lo vamos a injertar, se lo vamos a acoplar al tronco, ¿vale? Después en el trasplante. Ahora voy a ir pinzando, pinzando, retrasando. Voy a ir trabajándolo. Voy a cortar vídeo para que no se haga muy largo. Aquí, mira, para que ustedes vean ahí. Esto es sencillito. Si esta rama tiene aquí por aquí tiene un nudo, pero bueno, cogemos y retrasamos atrás. Esta hoja grande, después cuando salga, la recortamos si quieres. ¿Para qué? Vamos, estos son los nuevos crecimientos, se van a ir alargando las puntas, de modo que pinzamos el nuevo crecimiento que está metiendo. ¿Para qué? Para que brote de atrás, no de las puntas. Y así ir creando ramificación. Entonces, ahora aquí tengo. Tengo faenilla, vamos a cortar vídeo. Voy a pinzar. ¿Vale? Y seguimos. Vamos a grabar un poquito del pinzado. Por aquí. Vamos a grabar un poquito del pinzado. Esta, por ejemplo. A ver. Estoy sujetando la cámara con la otra mano. Me cuesta. Para que se vea desde cerca. Esta, la nueva, dejamos solamente una hoja. Todo, esta por aquí. Siempre dejando la rama, por supuesto. Está haciendo. Esta por aquí. Esta, por ejemplo. Por aquí vamos pinzando, está por aquí, vale, más o menos para que se vea, ahí veis el sustrato. Bueno, pues ya hemos acabado con el pinzado completo. No hemos dejado ni una yema terminada, ni una, para que no coja fuerza una y la otra, que va más o menos, está equilibrado el árbol. Lo que no se puede es pinzar, no es hacer así, recortar. Hay que ser sistemático, hay que ir cortando siempre rama por rama, buscando lo que queremos, donde queremos que brote, ¿vale?
Próximamente, después del trasplante y demás, cuando empiece a brotar, esto creará yemas traseras, obviamente, también saldrán de donde las hojas que he dejado, saldrán brotes. Entonces, lo que hay que hacer después es, esto cuando ya es junio, gane en vigor, eche brotes traseros, entonces le hago nuevamente otro, eso no lo voy a alambrar, otro defoliado, pinzado, pero defoliado, solamente dejo dos hojas y de las nuevas, las viejas, estas, todas las va a perder, ¿vale? Todas estas hojas las va a perder, ¿vale? Se nota que está activo con la savia que echa por las puntas, ¿vale? Está activo. No lo voy a alambrar, ya en el próximo desfoliado, pues lo alambraré, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, aquí tiene un acoplamiento que pasa por detrás y está acoplado aquí, ¿vale? Estaba acoplado aquí atrás primero, pero está acoplado aquí la primera rama, entonces es verdad lo que me dijo un compañero, esto va a crear un bulto aquí a mediado y va a estar más fina por aquí que por aquí, ¿vale? Entonces este lo vamos a quitar también, este lo vamos a quitar y lo vamos a adosar aquí al tronco y por detrás, al tronco, ¿vale? Lo vamos a quitar de esta parte. De momento lo vamos a cortar ya de aquí. Hemos cortado ya de aquí. ¿Vale? Ahora vamos a hacer, sanear este bulto. Y ahora esto le pondremos más. Esto lo vamos a adosar. Vamos a dejar aquí así. Una vez que esté trasplantado, vamos a empezar a acoplarle los demás plantones y este también. Se lo vamos a adosar por aquí. Vale. Entonces, ya vamos a proceder al trasplante. Voy a limpiar un poquito, corto. Y luego vamos a proceder al trasplante. Vamos a quitar los anclajes. Vamos a quitar los anclajes también, las rejillas. Vamos a sacar, debajo tiene la lista. Vamos por aquí. Voy a contar el palillo. Aquí el palillo. Como siempre. Puerta. Todo este es el que vamos a trasplantar luego. Vamos a trasplantarlo en, tiene acadama, pómice, grava volcánica y arlita. Vamos a ver. Todavía no lo he visto yo en nevaría a este árbol, porque le hice prácticamente un replante. Estaba en un colador, pero el colador es de estos que no tiene agujero debajo. Entonces tenía las hojas un poquito amarillas. Y efectivamente, se estaba debilitando. Tenía abajo raíces que se estaban pudriendo. Hay veces que el árbol gasta más agua, hay veces que gasta menos, depende de la ubicación. Entonces, normalmente si tenemos una maceta que tiene retención abajo de agua, porque el clima es muy caluroso, porque hay levante, pero llega un momento, hay veces que el árbol no quiere tanta agua. Después de un desfoliado, por ejemplo, el árbol casi no consume y eso es un agua que se queda ahí estancada. Tiene todavía la forma del color. Vamos a pegarle un manguerazo. Por aquí no tiene más neva. Por aquí no tiene más neva. Pero
Este árbol en esta maceta, veréis el año que viene cómo va a estar. ¿Cómo va a estar? Voy a pegarle más grafito. Esto. Una raíz gorda ahí, solamente. Vamos a quitársela está por aquí, está de aquí, es esta gorda, que es el plantón este. Vamos a sacarla para el lado. Cortamos por aquí y por aquí. Le damos alguna raicilla para que no. Ha cogido más vigor el plantón que tiene aquí, que es este que tiene aquí, adosado, que el mismo arco. ¿Vale? Vamos a pegarle un manguerazo y ahora seguimos. Bueno, pues aquí seguimos. Aquí tenemos el cepillón que tiene. ¿Vale? Ahora recortaremos un poco, pero voy a ir sacando mientras los esquejes. Del mismo árbol. Anda, mira, ese es otro. Tiene rejillita y todo. No sé cómo lo vamos a cortar. Primero vamos a quitar las raíces que tenemos para arriba. Vamos allá. Vamos a quitar las raíces que tenemos para arriba. Dejamos las de abajo. Vamos a coger y vamos a acoplar el canto. Entonces, vamos a acoplar. Siguiendo la silueta del árbol, este que viene por aquí atrás, la vamos a acoplar ahí. Aquí viene amarradita, y ahora está por detrás. Esta es la parte, no, esta es la parte delante. Entonces, acoplar aquí detrás. Estaba aquí muy alta. Vamos a acoplar aquí detrás. Le vamos a hacer una mueca con la navaja de Don Benito. Perdón, que dije de Albacete. Don Benito es en Badajoz. Nos dijo un suscriptor. Me quedé un poquito enajenado. Vamos a comerle aquí. A ver, no me estorbes ahora. Se verá bien. Comemos, hacemos una pintura ahí. Eso hay una fisura, ¿vale? Aquí. Y este, como va a venir aquí, pues esto lo vamos a cortar por aquí. Pero vamos a cortar
en inglés. Para unir cambio con cambio. Un poquito la punta. Lo vamos a poner ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner ahí? Lo vamos a poner con cinta de injerta. Lo he pinchado con esto, pero no. Cinta de injerta. Pasamos. Así no entran ni hongos ni bacterias. Muy apretadito. Lo mismo que pego aquí arriba, a pegar aquí. Pues ya la tenemos ahí. Ya se oculta por la parte trasera. ¿Vale? Estos plantones, por donde está más pobre, el nevar, que es por este lado de trasero, por donde se lo vamos a poner. Entonces, como si fuera una raíz más. Y este lo vamos a adoptar con un. Vamos a hacerle una fisurita. Una bandita no, que ha cogido. Mi garfio. Ahí lo que estoy haciéndole. Y este que es doble, vamos a aprovechar que es doble. Quitar las hojas bajas. Este. Vamos a cortar aquí también. Otra baja. De San Benito. Y le quitamos cambio también. Para que adocen perfectamente.
Cuando se acoplen ya los cortaré. Entonces, ya lo tenemos aquí. Y este aquí. ¿Vale? Entonces vamos a seguir con la cinta de injertar. De pelado aquí, aquí, aquí lo vamos a coger después. Pues me quedaron los otros dos, voy a coger todos juntos. También va a ir por aquí. Injertaba a cogerlo. Aquí vamos haciéndole la canal. Otra canal. Y este, más chiquitito. Chiquitito, vamos a pasarlo por adelante. Este que no se ha pegado bien. También lo vamos a cortar por aquí, ya vamos a hacer por aquí un corte, la versión. Vamos a medir y le hacemos también otro corte aquí y ahora lo uniremos. ¿Vale? Esto lo voy a tener que coger con alambre. Bueno, pues ya hay otro, me falta uno que lo vamos a unir. Chicos, vamos a unir por aquí también otro canal. Pelamos. Vamos a ampliar un poquito. Este falta también ripiando. Vamos bien con el cambio para abajo. Podría pinchar con unas arcallatas, pero después la cinta. Vamos poniendo bien.
montado el primer nudo. Sigue pegando más ahí. Vamos a poner cinta, ahora desde el principio y apretando. Ya más o menos están sujetos. ¡Ay! Ahí. Pues estos van a estorbar durante el diseño bastante, pero bueno, más está feo mientras, pero cuando dosen, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora vamos a trasplantar. Si todo se lo he pasado por detrás, pero bueno, por delante ya tiene. Y este. Por detrás, por donde estaba más pobre. Seguiremos quejando y seguiremos adoptándole por aquí abajo. Este aquí está muy para acá. Bueno, pues, corto, vamos a preparar, un poquito limpiar y pues ya tenemos aquí la maceta. Tenemos aquí la macetita. Esta era la que tenía la Saracagua. Se la vamos a dar privilegio, se la vamos a dejar. Que es grande, amplia, baja. Aquí tenemos la mezcla. Y ya es todo, es un árbol. Esta parte es para adelante. Lo plantamos justo en el lado contrario. Así es, en vertical, inclinado un poquito hacia el espectador. Ya hecho el alambre, este con este, también lo más importante.
Ahí tenemos que dar un poquito sombra con injerto. Vamos a coger. Le vamos a poner un alambrito para que crezcan para el ladito. Aparte, le vamos a meter aquí la hoja así, complicando mucho. Para que crezcan para el ladito. Y no estorbe. Crezcan para el ladito y no nos rompan el diseño de la. ¿Vale? Bien. Vamos a rellenar el sustrato. Estoy aquí en mi maravilloso jardín. Tortuga con crásula. Aquí se está de maravilla. Ya mismo se pone el sol y hoy por lo menos hoy no me va a pillar la noche. Entonces, vamos a echar un rato. Esto es un material comercial. ¿Qué? Al cabo de los años podemos sacar un buen rendimiento de él. Hay veces tenemos que empezar desde cero porque viene tan mal la forma siempre, ¿sabes? Hay veces que cortamos por aquí, ya cambiamos el estilo de la forma. Esto me lo han dado así, yo lo voy a seguir. Tampoco tiene más o menos equivalencia, primera rama, segunda, a trasera, cuarta, quinta, otra trasera, a de delante. Entonces más o menos está equilibrado. También adosado, adherido. Está muy bien. Esto mismo me pueden valer después para injertarle ramas aquí. Me van a quedar una temporadita ahí alimentando, uniéndose, soldando y comenzando a formar parte del árbol. Después puedo adosarlo igual que tiene este por aquí, puedo adosarlo por aquí, puedo. O sea, ahora mismo está muy delgadito. Hay que dejarlo crecer para que engorden y se adosen. Van a restar fuerza a lo de arriba, pero en plan medida, si quiero reducir hoja de arriba, también me va a interesar. Más drenante no puede ser sustrato. Y la maceta ancha, anchita. Y así. Uy. Es anchita. Queda muy peladito, se va a poner muy bonito. Solo tiene ramas por aquí arriba que tiene. Pues ya está, un buen riego. Y a echar el añito ahí. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Estoy aquí, menos mal que tengo las cortinas, si no. Y nada, aquí lo tenemos al fin de silla.
Venga, un saludo. Espero que os guste mi vídeo y suscribirse, hombre. Venga, hasta luego, chao.